That's all right. Me encanta leer delicioso y este splash me fascina. Para todos los momentos uno tiene que estar clean, 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 como tú dices. Y para esto la línea de MySelf, que es la maravilla. Pero ustedes también tienen todo el derecho de tener un kit de MySelf. Y si ustedes lo quieren, no va a dar uno, sino dos, a quien me cuente al momento de ir a una cita, sea con un chico, con una chica, en qué están pendientes ustedes. En la pinta, en cómo se les va a ver la cara o cómo huelen. En mi caso, a mí me encanta oler divino. Bueno, y ahora sí, nos vamos con otra marca patrocinadora. Se trata de Scruff. Vámonos con Scruff, que es una aplicación para conocer chicos, para conocer amigos, para conocer gente. Y no solamente es una aplicación para conocer gente, sino también que es una aplicación que nos lleva con eventos. También tenemos como premios, tenemos conversatorios, hay todo este tipo de cosas. Es que ustedes conectadísimos porque Scruff nos trae muchas cosas interesantes también. Y tenemos también un regalito de la marca, así es que ustedes prepárense, porque aquellas personas que nos cuenten esas situaciones que han estado con esa persona que conocieron a través de la aplicación y de pronto, ¿cuál es esa posición que se les resulta más placentera? ¿Cuál es esa posición más placentera? Y pues mientras ustedes nos escriben, vámonos con este videito de Scruff para conocer un poquito más de la marca. Así es que vamos a conocer un poco más de Scruff. Y bueno, pues negra, llega el momento de recibir en nuestro set a nuestro invitado esta noche. Se trata del diseñador colombiano de talla internacional, Cristian Colorado. Bienvenido, Cristian, al set de Boca Rosa. Pero qué es esta maravilla. Amor. Eso. Con bombos y platillos. Obvio, como Luna Hill. Ay, eres fan de ella, ¿cierto? Total. Desde que llegó, ha estado todo el tiempo. Emilina San Britney y Luna Hill. Ah, ok, buenísimo. Pues Cristian, bienvenido. Eres una belleza, eres un sol. Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí estamos para contarle a la gente un poquitito de tu trayectoria y todas estas cosas. Okay. Pues primero, como para empezar, yo creo que cuéntanos un poquito de dónde nace ese sueño de ser diseñador. ¿De dónde nace ese sueño? Yo creo que ese sueño nació como conmigo, ¿sabes? O sea, yo siento que más que ser un diseñador, tener una carrera, es como un legado familiar, porque viene de
O sea, mi abuela se lo pasó a mi mamá y mi mamá me lo pasó a mí. Y de mi generación, entre mis primos y todo, soy el único que lo tiene. Entonces creo que era algo como que ya venía a ser acá en el mundo. ¿Y recuerdas esa primera prenda que diseñaste? Sí, claro que sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue hacer como vestiditos de baño con bombitas, o sea, globos, para una Barbie de una prima. Tenía yo como 9 años más o menos. No para ti. No. Para mí, yo me acuerdo, la primera prenda fue como en esa época, me hice como un pantalón cosido a mano, como un chorcito, no. ¿Pantalón? ¿Un chorcito? O sea, lo no, que como... un jeansito lo deshilachó, lo cortó y lo hizo así un chico ¿Esa cachetero. Eras tú, no seas perra. O sea, era como, no, con una camiseta de mi papá, de hecho, yo me acuerdo, eso era como de puro bailarín gogo acá de Teatrón. Ah, porque tienes el alma. Total, eso sí. El espíritu, es que Teatrón más que un sitio es como un mood. Uno siempre es como, estamos teatroneros. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino desde tus inicios, cuando viviste en Bosa, en Bogotá, la época en que fuiste vendedor ambulante en San Victorino y hasta llegar a Nueva York. Esperen. O sea, yo sabía que sí venías de un barrio y de una localidad muy grande en Bogotá. Bueno, Bosa está dentro de la localidad de Kennedy, que es una de las localidades más grandes de Bogotá. No, zona aparte. ¿Zona aparte? Sí, Bosa es una localidad, la número 7, y Kennedy es como la 9. Espérate, así para que la gente igual te pueda escuchar. Okay. Perdón para el dato de Bogotá, me están pasando aquí. Y eso que yo no soy rolo. No, qué horror, no, quedé súper mal parada como la alcaldía, perdón, pero bueno. En fin, cuéntame, yo no tenía el dato de que había sido vendedora ambulante. Sí, fue mi primer trabajo, a ver. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Yo llegué acá a Bogotá, muy jovencito. ¿De dónde? De Medellín. Uh-huh. Yo, o sea, de hecho yo soy de un pueblo que se llama Caldas, cuando yo salí, es como el Soacha de allá, yo siempre soy calle, de donde venga, a donde llego, siempre soy calle. Cuando yo salí de Caldas ni siquiera tenía como, no sé, un edificio con ascensor, no había semáforos, y yo llegué acá... Pues primero con el sueño de buscar a mi mamá, encontrar a mi mamá, después ya como que cuando la encuentro, pues siempre que uno cumple un sueño, pues hay que seguir otros. Y pues nada, yo siento que fui donde era ambulante porque no había más, o sea, yo no tenía estudios, no tenía como nada, entonces como que ese fue como el primer paso, porque igual a mí nunca me ha dado pena nada, o sea, yo siempre donde llego me la guerreo. Fui donde era ambulante, también estuve prestando servicio, he trabajado en call centers, o sea, en ese momento era como lo que el espíritu de supervivencia me diera. Ya después como que valido el bachillerato, entro a estudiar al SENA, era mesero en esa época, fui mesero muchísimos años, y después de que me gradúo empiezo como a trabajar freelance y cosas así. En un momento me mamé, porque esta carrera es bien difícil, o sea, como bien, bien difícil, entonces yo dije como, acá no es. Y me retiré unos 6 meses, me salió un trabajo súper bueno, trabajé 6 meses en Medellín, me devolví hace 6 años, porque en ese momento tenía 25, iba a cumplir 26 años, y yo dije como todo lo que estoy haciendo, todo lo que quería estar, lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo para otra persona, y hasta acá llego porque si no me deja el bus. Entonces me vine acá con una mano adelante y otra atrás, y empecé la marca hace 6 años, yo me vine de hecho el 1 de enero del 2015. Y no sé qué dato se me queda por fuera, es que siento que es muy poquito tiempo para contar. No, tranquilo, que nadie te está afanando, es para que tú nos cuentes. Relájate, tranquilo, mi amor, me encanta lo de la mano adelante, otra mano atrás. Ajá, ¿Y qué? Y nada, y empecé, primero era, no sé, o sea, como que gracias a Dios o gracias a la vida, como que siempre tuve enfoque y las cosas empezaron a venir. Siento que en un momento también como que empezaron a llegar como cosas muy grandes que tampoco estaba como preparado para recibir, pero pues ya he trabajado un montón en eso. O sea, yo lancé mi marca como puro, yo siempre digo que es un sueño millennial, de que uno sube fotos a internet y espera que la gente lo descubra a uno, y justo a mí me descubrieron como a los 8 días de haber subido mis cosas. Era muy chistoso porque yo me acuerdo que a mí, me llamaban a decirme que me iban a cancelar el plan de celular y todo eso, mientras yo estaba vistiendo a Maluma, Pipe Bueno, al youtuber no sé quién, al uno y al otro, y yo decía como, pues, por ahí vamos, o sea, si está por ahí, lo estoy haciendo bien, no importa, o sea, igual en mi mente en ese momento no estaba como ser millonario, sino como ser un diseñador,
y pues eso estaba haciendo. Entonces como que empecé a vestir al uno, al otro, y me empezaron a llegar invitaciones para Colombia Moda, después a colaborar con Nickelodeon, después como mi primera pasarela internacional, que era la primera vez que salía del país también, después llegó Nueva York, y este año han llegado un montón de cosas que no puedo decir. Uy, pero... Pero es que, mira, eso es una cantidad de cosas. O sea, nos bombardeó. No, pero... Es un ejemplo, ¿no? Porque mucha gente de pronto ve que hay algo en la mitad del camino y dicen, ay, como que ya no sigo más. Pero mira, acá estuvo ahí. No, es que hay que perseverar, hay que seguir trabajando para que las cosas salgan y fluyan. Pero bueno, entre todo este proceso también, obviamente la edad... el desenfreno, la rumba, todo este tipo de cosas a veces también como que nos detienen, ¿no? Pero yo siento que esa fue mi ventaja, porque yo dejé de tomar y de salir a rumbear a los 19 años. Por eso, pero es que no me dejaste ni siquiera preguntarte. Empecemos otra vez, no dije no, nada. No te preocupes, mi amor. Mentiris. Mentiris. ¿En qué momento decides, o sea, dejar el alcohol? Porque esto estaba como... Como si obvio jalándome. Yo siento que en el momento en que no conseguía como un trabajo, por lo menos, digamos, digno, donde no me diera el sol y a la lluvia, yo pasaba hojas de vida, yo como lo que sea, en cualquier call center, vendiendo pollo, y en ningún momento yo dije como, este es un paso, y yo siento que a mí nadie nunca me puso frenos, entonces yo dije como, si nadie me los pone, pues yo me los tengo que poner. Y fue así, fue automático. O sea, yo terminé, yo... El último día que tomé fue como el 1 de noviembre del 2008, y al siguiente año empecé a estudiar y validé el bachillerato. Yo había hecho hasta séptimo en el colegio nomás, y ahí validé, y después el SENA, y después una cosa, y después la otra. Pero mira, eso buenísimo. Fue un camino lleno de cositas, pero él fue abriéndose ahí el camino hasta llegar a donde está ahora, que ahora pues mira... ¿En dónde está en este momento? En teatro. ¿En dónde buenísimo, está en este momento? Buenísimo. Y es que definitivamente no hay edad ni tiempo para cumplir los sueños. Tú lo hiciste muy chiquito, pero pues para toda la gente que nos está viendo en este momento y que desea hacer algo, háganlo. Me encantó algo que dijiste, que es que uno no le va a dar pena. No, y es que el hambre con penas es terrible. Entonces, eso hay que seguir. Pero también les traemos buenas noticias, chicos. ¿Saben qué les cuento? Que la Corte Constitucional... colombiana ha puesto sobre la mesa un tema muy bueno, que es garantizar todos los derechos y la estabilidad de los estudiantes que están haciendo un tránsito. Chicos y chicas en los colegios, se debe garantizar de que ellos puedan ser respetados y ser llevados por el camino que ellos han decidido de un tránsito. Entonces me parece que vamos avanzando, porque desde ahí es que estamos, cada vez desde la niñez y nuestra juventud cada vez sabe más sobre el respeto y sobre las diferencias, pues vamos a avanzar a un país mucho mejor. Claro, así yo siento es. Que de ahí es donde empiezan como todas las cosas, porque los niños no tienen filtro. Y como los niños siempre como que les dicen eso, y si ya están educados desde ahí, pues vamos a crear una sociedad muchísimo mejor. Así es. Y pues bueno, yo creo que vamos en este momentito a recordar algo de lo que pasó en el escenario central del club. Como siempre aquí trayéndoles recuerdos, la gente siempre es una parte emotiva, por decirlo así, porque nosotros recordamos, y yo estaba ese día ahí. Vamos a ver este flashback Boca Rosa, por favor.
my goodness, Miss Gay Internacional. La próxima puede ser tú. Tú. ¿De pronto? De pronto, si pasé de voz o no. Yo no, no. Imagínate. Nada cómo, raro sería. ¿Te has trepado alguna vez? No. ¿No? Siento que sería muy fea. No, 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 en esto no hay, en esto no hay, si vas para drag no hay parámetros de belleza. Okay. Miss Gay sí, porque bien. Te tienes que ver una señorita linda, pero para drags lo que importa es el charm, el, si esa chispa. Ah, lo tengo, eso. Lo tengo, pero por favor. ¿Pero cómo vieron eso? Miren, todas esas divino. Niñas. Bueno, a mí este es uno de los eventos que me trae más nostalgia, ¿sabes? Pues en el 2018 me despedí del concurso, ya fue como mi último Miss Gay presentándolo. Ajá. Y en el 2019 llega Daniela Patricia, pues como para darle otro tú aire eras como, también. Como la Carlos Calero. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? O sea, me están insultando en mi casa. ¿Cómo dice Carlos Calero? Eras como o sea, la Carlos como Andrea Serna, pero Carlos Calero es como si vendiera Ricostilla. O sea, me han dejado nueva. Señoras y señores, no. Perdón. No, pues dejémoslo como Pilar Castaño, una cosa así. Pero Carlos Calero no. No te lo va a perdonar nunca, Cristian. Perdón, la Biblia dice, tienes que perdonar a tu hermano 700. Sí, bueno, en ese año también estaba Andrea, entonces ese es un buen referente. Ok. Pero pues bueno, si Miss Gay Internacional es un concurso buenísimo, donde ahora también vienen chicas de diferentes partes del mundo. Wow. Entonces es una cosa buenísima que de verdad no se pueden perder. Así okay. Es un evento que es el único que está a este nivel, ¿no? Porque sí. Mucha gente, y quiero aprovechar esto porque mucha gente está confundida. Tú sabes que las marcas pequeñitas que nacen se cogen de las marcas grandes. Uh-huh. Entonces hay muchos concursos que han creado a nivel nacional e internacional con el Miss Gay, Miss Gay Colombia, Miss Gay Trans. Hay una cantidad de concursos y la gente está confundida porque creen que es el Miss Gay de Teatrón. Y ustedes ya saben lo que es por Teatrón, se anuncia por las redes de Teatrón oficialmente. No se dejen engañar. Denuncie. Porque la gente lo que está haciendo es cogerse del nombre Miss Gay para hacer este tipo de eventos, pero hay una cantidad que me han llamado y todo. Internacionalmente hay franquicias. No hay franquicias, pero han puesto el nombre al igual que el de Drags, Dragstar. Han puesto, okay. Y es que vamos a llevar a la nueva drag a Colombia y pues me preguntan y yo no, nada autorizado, pues no está. Vea, bueno, okay. Buen dato. Entonces, ajá, linduras para que tengan cuidado. Porque, vivos. Sí, y bueno, continuemos con Chris esculcándole un poquitito a la vida porque él nos tiene que contar varias cosas. Ay, sí, porque tú trabajaste pues para una cadena de niños y jóvenes, que es Nickelodeon, además con un personaje... muy polémico, que es Bob Esponja, y esto pues con unos caracteristas grandísimos, famosos, talento colombiano, pero cuéntanos tú, ¿cómo fue esa experiencia? Yo creo que, no sé, es que siempre que digo como que ha sido lo más lindo que me ha pasado, como que dijo, pero a mí todo me ha pasado muy lindo, entonces bueno, esto fue una de las cosas muy lindas que me ha pasado en la vida. Es muy loco porque yo soy súper fan de Bob Esponja, o sea, colecciono aún todo lo que veo por ahí, mis amigos, mi familia me etiquetan en memes y cositas así. Y de hecho, eso fue una colaboración que hicieron a nivel mundial y a mí me escogieron para hacer la versión de Colombia. Yo me acuerdo que eso fue lanzado en la Semana de la Moda de Londres, para otoño-invierno de 2017. Y a nosotros, Colombia iba a ser como el segundo país, pero por calendario fue el tercero después de Brasil. Nosotros hicimos como la edición primavera-verano, fue súper, súper lindo y fue también muy estresante, pero yo creo que es de ese estrés como que te hace crecer. Porque como que yo siempre trabajé como muy libre, como bajo mis parámetros, y claro, esto era una colaboración con esta cadena súper grande, que sí me tocaba ser como súper ordenado, me tocaba llevar como líneas de todo, brochure y todo eso, y desde eso como que lo aplico a mis colecciones y tengo como una línea más clara a la hora de diseñar. Fue muy lindo, hombre, porque esto fue como... fue mi primer desfile grande en Colombia Moda, que yo aspiraba a tenerlo a los 5 años de carrera y lo tuve antes de... estaba mi nombre en todo lado, pues como que mi familia tuvo la oportunidad. A ver, yo les cuento cada una cosita chiquita. Yo tengo una tía que es monja, mi tía desde que cuando yo hice como los vestidos de Barbie que les conté anteriormente, mi tía siempre me dijo, usted va a ser diseñador, ta, ta, ta. Y fue súper bonito porque pues como que siempre hubo un choque, porque si tuve que dejar el alcohol, o sea, ustedes se imaginarán la vida que yo tuve en mi adolescencia y mi tía siempre era como la única que daba como, no sé, metía las manos al juego por mí y la pude tener ahí sentada y fue como, o sea, eso fue demasiado grande para mí porque es como, mi hija no perdió su planta con el muchacho. Entonces, o sea, eso ha sido como de las cosas como más que me llenan más de orgullo, digamos.
Claro. ¿Y cómo llegan después estas colaboraciones con Maluma y ahora con Piso 21? ¿Cómo es estas colaboraciones? A ver. Es muy loco porque a mí todo lo que me pasa en la vida es súper orgánico. O sea, como que de verdad, no sé, la vida me ve haciendo y me manda como premios a mi esfuerzo. Uh-huh. Con Maluma, nada, lo que les contaba anteriormente, como que a los 8 días que me descubrieron fue Maluma, justamente. Y lo de Piso 21, nada, me buscaron un día como, no, queremos hacer eso para Piso 21, te apuntarías, y yo pues claro, y eso tocó correr como de un día para otro, pero hicimos como unas revisiones de como justo ellos escogieron, o sea, fue como una curaduría entre el stylist colombiano, la stylist de ellos de Los Ángeles y yo, o sea, como que entre los tres nos sentamos, curamos como toda lo que ellos iban a usar y fue súper bonito porque sacamos como versiones nuevas de prendas Christian Colorado. Oh my goodness, sí, porque eso está por lo alto. Y hablando de cosas así internacionales, ¿cómo fue ese match que hiciste con Oscar Bryce? Ah, con Bryce, ¿quién es Oscar? Pero con... Bueno, Oscar Bryce es un director que ha hecho una cantidad de cosas interesantes a nivel internacional. Game of Thrones, hizo un documental imagínate. Y ha hecho muchas cosas y ahora viene un documental de Christian Colorado. ¿Cómo es eso? Oh my God. Bueno, eso fue como muy bonito porque justo pues hace unos años, para yo poder ir a Nueva York, empecé como a vender camisetas porque no tenía dinero para recolectar y justo nació como un proyecto con el que trabajé hasta el año pasado, que yo ya no trabajo con él, pero el proyecto sigue moviéndose, que se llama De Voz a Your Dream. Entonces nosotros vendíamos las camisetas y aparte de eso como que dábamos charlas como, no sé, en universidades, en colegios, como inspirando a personas. ¿Eso es una contando iniciativa como tuya? Mi historia de vida. No solamente fue mía, fue como de una profe que yo tuve, okay, en el SENA. Yo soy diseñador de modas del SENA y yo. Ella fue la directora y sigue siendo la directora, sino que pues como que el bebé de Was a Your Dream y el bebé de Christian Colorado crecieron mucho y ya era como demasiado complicado para mí manejar las dos cosas. Entonces nada, por medio de eso, la esposa de él es colombiana y vio la camiseta y dijo como la camiseta que yo diseñé que dice New York Paris Bosa. Y yo como, no, eso está la locura, como que alguien la subió a Instagram y ella le preguntó como de qué se trata esto. Entonces como, no, mira, es un man, es un duro que quiere ir a Nueva York, está vendiendo esas camisetas. Y la vieja dijo, ¿qué? O sea, justo como que en ese momento ellos estaban buscando como... inicialmente iba a ser como un documental de varias artistas, como a varios artistas latinos que van como a Nueva York a hacer carrera. Entonces estaban buscando como un perfil como el mío, o sea, como que el recién que había llegado, porque digamos como que la más top iba a ser, es Carolina Herrera. Y ahí habían como ya diferentes artistas de todas las áreas de los artistas y el perfil como más nuevo iba a ser el mío, pero pues no sé, como que vieron demasiado potencial y decidieron hacerlo como conmigo solo. Entonces estamos grabando hace 3 años. Sí, 3 años, pero ¿cuándo sale ya para poderlo ver y dónde lo vamos a poder ver? El otro año, oh, si Dios quiere... pues vamos a ver, igual yo estoy como súper tranqui con eso porque siento que de verdad... De hecho, me hace mucha presión porque siento que el final del documental tiene que ser muy rico, ¿sabes? O sea, como que tiene que tener una fuerza súper grande. Entonces, yo me estoy metiendo presión, pero también estoy como súper relajado. O sea, estoy dejando que fluya. Si sale en 1 año, súper bien. Si sale en 2 años, cuando pase algo mucho más grande, pues está súper bien. Entonces, pues ahí vamos. Igual. Historia conmovedora, miren, sí. Así como yo les traigo a ver una mucha noticia. Piel en ese documental. Claro que sí. Así como yo también les traigo más historias conmovedoras, resulta que en Corea del Sur, la primera mujer trans que entró al ejército el año 2020, este año apareció muerta. Wow. Pues resulta que dicen que ella sufría de depresiones, intentó muchas veces suicidarse porque en el ejército, cuando ella entró, tú sabes que ya todo esto es como un tema prohibido, sí, uh-huh, ella fue la primera mujer trans, entonces la sacaron, aunque tenía autorizado el ingreso, la sacaron, ella movió cielo y tierra y volvió a ingresar después de que, aunque la gente del ejército le decía no y no y no, y eso le causó pues una gran cantidad de cosas y pues ella psicológicamente estaba mal, entonces muchas veces ella había tomado la decisión de suicidarse, pero pues no sucedió hasta que por fin ya en esta semana pasada le encontraron muerto. Noticias tristes que nos llegan de las personas y es que esto afecta demasiado. De pronto la gente cuando te dice cosas que te dice cosas feas no piensa en que eso está causando un daño grande. Es muy cierto. Yo siempre le digo a la gente y alguien me decía que era muy dramática, pero es que no alcanzamos. Y sí, soy dramática. Pero el punto es que nuestras palabras pueden herir a alguien y ese tipo de cosas pueden lo pueden llevar. La vida, exacto. Sí.
le pueden cambiar para bien o para mal. Uh-huh. Entonces, las palabras tienen poder y a veces la gente se siente muy bien haciendo sentir mal a otras uh-huh. personas. Entonces, pues pilas con complicado. Eso, porque igual el respeto es básico. Así es sencillo. Respeto ante todo, porque todos estamos aquí por algo y tenemos derecho a, pues, a lo básico, a vivir total. Bien, sí. Total. Bueno, llega el momento en que vamos a enterarnos de chismecitos. Ay, así es que ahora vamos a recibir a una de las lenguas más poderosas de los chismes. Caliente, sus más fuentes calientes. Son, mi amor. Oh, mi amor. Verídicas. Vamos a ver lo que nos sorprende hoy, por eso recibimos esta noche a Chuchu con Entre Notas y Más. Por fin volví a encontrarme con una negra al lado. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo va la vida, negra? Estoy muy, pero muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes en vivo y en directo, como dicen por ahí. Barato, sale barato. Oiga, negra, usted no ha hecho sino hablar del concurso de Miss Gay International y todo eso que están plagiando el nombre del teatro. No, terrible. Terrible. No comparto eso. No, y la gente le encantan los reinados. Tú sabes que a nuestro público, a la comunidad LGBTI, somos fanáticos de los reinados, de las reinas, de todo esto, y por eso Miss Gay Internacional tiene tanto éxito. Yo creo que Coral es muy feliz porque hay varias coronas, y como la han coronado varias veces, pues... Muchísimas, pero por favor, veces. Tú sabes. Pero bueno, hablando de que hayan coronado, a ti te han coronado más que yo, linda, porque ajá. Bueno, negra, les cuento que el Miss Mundo se va a realizar el próximo 16 de diciembre en Puerto Rico. Hacía muchos años que no salía el concurso de Miss Mundo de Europa. Uh-huh. Entonces, en este diciembre 16 va a ser la gran final en Puerto Rico. En Colombia ya se están haciendo las convocatorias. Buenísimo. Pero en Colombia sí va a ser virtual. En Colombia la selección, pero por ahí les cuento el chisme, ustedes me ayudan a confirmarlo, es que la ganadora 2021 de Miss Mundo Colombia será una ex participante de Señorita Colombia. Qué raro, ¿cierto? Oh my God, o sea, espérate. O sea. Están haciendo la convocatoria, pero tú ya sabes quién es la reina. ¿Y será que está por ahí del eje cafetero? Oh, ¿te dijeron? My, oh God. My God. Miren, ¿qué es esto? Bueno, pero eso está muy de moda. No, está muy de moda. Mire, nosotros les contamos 5 chismecitos hace 8 días. Ajá, ¿qué? Y ya salieron en los medios a confirmar y a sacar los chismes ahí que contamos salieron. Aquí en mi Boca amor. Rosa. Así es. Exacto. Oiga, y hay otro reinado que todos estamos a la expectativa. En eso sí yo me jacto de mi copresentadora, la Andrea nuestra, no la Andrea Serna, ¿sí? La Andreita. Ella fue Andrea Sarna. Sí. Total, así se llamaba cuando hacíamos ¿sí? aquí que por las favor, parodias de los personajes. Pero ella se te curó. Pero total, ya estoy más que lista. No, pues es que me han dejado nueva, o sea, con Sarna y como ricosquilla. Ah, eso, así no vale. Espera y verá que en juego largo hay desquite, mi negra. Pero por favor. Mi negra, ¿usted se acuerda en cuántas ocasiones del 2000 al 2019... ¿Sí? ¿En cuántas ocasiones hemos logrado figurar en Miss Universo? ¿Está entre 9 o 10? 11. ¿11? 11 figuraciones okay. hemos tenido. Cerquita, subo cerquita. No, usted no se descacha ni en media. En el 2000 estuvo Catalina Costa Albarracín sí, en el top 10. Sí, claro. ¿Quién le sigue? Catherine Daza Manchola. En el 2004. Ok. Y también estuvo en el top 10, ¿no? Es que una mujer supremamente guapa. Sí, supremamente ella. Guapa. Bueno, ¿quién le sigue después de Catherine Daza? Valerie Domínguez Tarut, que además es una mujer bellísima con un cuerpazo divino, que ahorita está embarazada. Esperando y, bebé. Mi amor, aunque me parece que una mujer guerrera que le echaron por ahí un poquito de lodo, pero ella supo salir muy bien librada. Claro, no, y sobre todo que es una mujer espectacular. Y sigue siéndolo. Y pues bueno, sí, ella también estuvo dentro de las finalistas. Okay. Bueno, no recordemos de a mucho para no alargarles el chisme. Les voy a contar aquí, y grábenlo aquí en Boca Rosa. Ya me averigüé. Y al Miss Universo, el Miss Universo que se va a realizar en los Estados Unidos el próximo 16 de mayo, escuchen bien, porque primero lo van a escuchar por aquí, después lo van a escuchar por allá. Pero el 16 de mayo, okay. en la final de Miss Universo, habrán 3 latinas. 3 latinas. Okay. Y lamentablemente, Colombia no va a clasificar. Oh my God. Oh my God. Porque hay unos compromisos. Y dentro de cómo se cambiaron los parámetros, habrán 3 finalistas
tres finalistas okay. por cada continente y por Latinoamérica, o sea, por América, serán tres finalistas. Entonces, yo quiero el reto es con los misiólogos y reinólogos que han echado globos y globos y globos, ¿cierto? Oh, esperemos a ver. Y lo contamos aquí primero, en Boca Rosa, ¿no? Oiga, y yo quiero hacerle una pregunta. Tengo esta duda, ¿usted cómo hace los castings para traer los gogos aquí a Teatrón? Casting muy profesionales. ¿Sí? Casting muy profesionales, porque todo lo pueden decir. ¿Qué medida les toma usted a los chicos? No tomo medidas, yo solamente digo, muestre lo que trae. Ah, ok, es visual. No es visual. Porque es no. que ustedes lo que van a ver es cuerpos y claro, caras y conjunto, claro, una armonía, sí, ¿no? Sí, claro, entonces claro, yo digo, claro. pues a eso voy. Así no hable bonito ni nada, pero que haya un conjunto ahí. Digo, a ver, muestre lo claro, que hay. Claro, o sea, tú crees que le muestre la trompa al elefante. Obvio, sí. porque es okay. lo que vas a ver tú cuando vas a, cuando pagas un cover y tú también abras la boca, toda esa boca ahí te cabe. Yo solamente miro el micrófono. Ah, bueno. Yo miro el micrófono. Yo ¿Por qué te gustan así como ese micrófono? Exactamente. Pues les cuento que hay una producción que van a llevar a la televisión colombiana y va a ser la vida de cinco strippers. Y lo que no me gustó, negra, ajá. es que ubicaron uno de los sitios más conocidos acá en Bogotá con estos chicos y contactaron a varios que se dedican a este trabajo. Ajá. Le sacaron la información y de ahí fue para crear la famosa telenovela no. que van a llevarle a los colombianos. Ah, pues no, eso está basado como en la serie española, ¿no? Que es de, también de chicos stripper y que hay como una parte oscura. Pero hubieran y todo. Llamado mejor a Alejandro, Alejandro Aguilar, que él siempre hasta ¿qué? No creo. Y además porque Alejandro es amigo y yo sé que Alejandro siempre cuenta esta historia de Alejandro. No, y él está haciendo una película sobre su vida. Eso, bueno, claro, buenísimo. Mira, aquí les contamos. Y Alejo Aguilar está haciendo una película sobre su historia. Porque él fue novio de una actriz colombiana. ¿De quién? De Cristina Lili. Oiga, estamos soltando mucho la lengua aquí en Boca Rosa. Pero estamos desempolvando los libros. No, hay que contarles. Hay que contarles. Oiga, yo la felicito, mi negra. Gracias, mi amor. La felicito porque las trans se están poniendo de moda en la televisión colombiana. Desde hace casi 15 años, 16, con el debut de Endri Cardeño en Laiza. Laiza. En Los Reyes. Pero vuelven en el elenco protagónico de Lalas Spa. Cuéntenos usted qué sabe de Isabela. Bueno, Isabela Santiago, una mujer guapísima, jurada de Miss Gay Internacional ella también. Ella estuvo aquí en Teatrón. Reina Internacional, además, si no estoy mal, ella fue Miss International Queen. Sí. Y guapísima, la he visto en los promos de la novela. Ahora es que nos descreste con la actuación. Con la actuación, porque pues ajá, ella va a poner la cara otra vez ahí ya. Tenemos que ver esta comedia que se inicia una vez finalice Betty la Fea, va a estar a las 10 de la noche, Lalas Spa. Oh my God. Entonces vamos a estar pendientes y les contamos. Sí, oiga, porque son los zapatos grandes de llenar. Exactamente, vamos y les quiero enviarle un saludo muy pero muy especial a Felipe Arias, quien se está recuperando muy bien en la clínica después de haber sufrido un percance cardíaco. Ah. Entonces un saludo muy especial, pero les cuento otro chisme. Vienen vientos fuertes en el canal RCN. Hay tres presentadores en la pila del agua bendita. Oh, les voy a dar una pista y ustedes que están ahí conectados, descifren el nombre de una de las presentadoras que saldría del canal RCN. Empezó como presentadora en QAP y no les cuento más, porque si quieren averiguar más, tienen que seguir aquí conectados en Boca Rosa y en especial porque Cristian Colorado, que es nuestro invitado, les va a contar un secreto que nadie sabe. No me lo quiso contar ni a mí. Nos vemos dentro de 8 días. Pero bueno, y para más información, porque tú te llevas una cantidad de chismes que entre semana le sacas a la gente cositas. Ah, no, sí, pueden seguirme en @entrenotasymás en Instagram, ver los like que hacemos, los en vivos que hacemos. Esta semana vamos a tener a varios fotógrafos de la farándula colombiana que nos van a contar detalles de cómo han hecho sus portadas. Y el próximo sábado yo les traigo más chismes. Buenísimo, claro que sí, mi amor. Bueno, me despido. Yo me le acerco aquí a la Andrea C. ¿Cómo es? Andrea, dejémosla Andrea. Sí. La más. Ay, gracias, mi amor. No, porque las más es la Lupe y después me matan. Buenas noches. Bueno, chao, pues, mi amor. Y salió corriendo, Milo. ¿Qué tal? Salió corriendo. ¿Qué tal? No, esos chismes buenísimos, de verdad. Porque en Colombia y en Latinoamérica...
sí que nos gustan los reinados y sobre todo sí que nos aquí gusta el chisme. Nuestro rey de esta noche, mira, mi amor. Señora. ¿Te gustan los reinados? No mucho, pero. ¿Pero? No. O sea, solamente he sido como super fan de Catriona, la Miss Universo, como okay, de 2 años. O sea, ¿sí? Pero fan enfermo. Desde, o sea, como no sé, ya me parece la mujer más espectacular que he visto en mi vida. Tú, entre las cosas, las creaciones que has hecho, ¿has tenido la oportunidad en algún momento de vestir reinas? Que es diferente a lo que tú haces, que es más moderno la cosa, es diferente. No, el concepto. O sea, como que en un momento tuve la oportunidad, pero no. Como que por cosas de tiempo, porque hay veces como que le piden a uno cosas muy encima y no hay talla, una cosa, pero pues yo soy súper abierto a todas esas cosas. Me encanta que sea súper abierto. Ay, porque apenas lo terminé de decir, yo dije, la cagué. No, pero cagué, pues. Cagué con esta palabra. No es que la cago con. Ay, perdón, es que la cago conmigo. O sea, no lo supero. Pero bueno, mi amor, bueno. ¿En qué te inspiras para crear tus prendas? ¿En qué me inspiro? En todo. O sea, yo siempre soy como súper, no sé, como en vivencias, como en cosas que pasan por mi mente, en cosas que he visto, en cosas que he comido, cosas que me inquietan. A ver, por ejemplo, mi última colección como main, digamos, porque yo hago cápsulas y colección. Entonces, por ejemplo, la última colección que hice fue como recopilar como lo que hice durante 5 años de carrera, porque cumplí 5 años el año pasado, la marca. Entonces yo dije como, bueno, esta, hagamos una colección de aniversario, como para despedir. De remembranza. Ajá, o sea, como también como para despedir esa estética y entrar como a una nueva. O sea, como todo lo que fue Cristian Colorado en esos años y ya como la nueva que viene ahorita ya es como otra nueva estética, otra nueva cosa, porque yo siento que ya ha evolucionado un montón. De hecho, cuando veo como colecciones mías viejas, soy como, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Obvio, porque al principio a mí me tocaba todo muy con las uñas, muy. Entonces, y de hecho eso me pareció súper bonito, y me parece súper bonito. Últimamente estaba pensando, yo decía como, pues pucha, antes a mí me tocaba hacer como con telas que me costaban 2,000 pesos el metro, 1,000 pesos el metro, y hacía unas cosas muy lindas, y yo decía como, pucha, ahorita que tengo como una manera de hacerlo, no tengo tiempo o pasa algo, y vivo como súper frustrado con eso, porque siento que ese momento o esas cosas me llevan a ser más creativo. También en ese momento como que ya soy un poquitico más empresario y uno deja como esa cosita aparte, y por eso estoy tratando como de como no sé, de hacer que todo se mueva solo para yo dedicarme solamente a diseñar. Pues es que la verdad, esa es la parte más linda, porque es un arte, uh-huh. Es así, por eso realmente estás aquí. Sí. Realmente sí, porque todo es la parte más linda. Es una cosa innovadora, porque uno ve cada cosa que sacas, cada prenda, y uno dice, wow, ¿qué es esto? Y muchas gracias. Les cuento que ahorita estábamos hablando con Cristian y me encantó algo que me decía, que su marca es dirigida para todo el mundo, pero ¿has pensado en incluir a mujeres plus size dentro de tus colecciones? Yo siento que no solamente mujeres, sino hombres, o sea, como personas. O sea, como que en un principio la marca salió como una marca masculina. Sí. Pero yo siento que la he ido mutando un montón, porque como que de hecho como que la vaina como moda masculina, si hablamos en términos de moda, como que es algo que está pasando de moda. O sea, como que cada vez la gente se siente más cómoda siendo quien es, a ser un hombre o a ser una mujer. Entonces yo como que ahorita, por ejemplo, soy como sin género, o sea, el que quiera, que hágale. Moda, ¿no? Porque uno se total, pero la ropa no tiene género, sí. Que es una cosa también divina, eso, y que tenemos que ir implementando. Exacto, y es que yo siento que, o sea, como que el género lo tienes es tú, ¿sí me entiendes? O el no género, o sea, como que tú eres hombre, mujer, trans, drag, no binario, lo que sea, y la ropa es solamente un poco de tela que te permite comunicar al mundo quién eres. O sea, como que el de género es tú y la ropa es simplemente como... Pues yo sí quiero ponerme, de verdad, yo creo que para el aniversario, que nosotros ya estamos también muy prontos a cumplir un año, también que esto fue nuestro proyecto de pandemia. Okay. Y voy a poner un traje de Cristian Colorado, mi amor, no sé, o sea, por favor, por favor, sí, va a ser así. Eso ya comprometimos aquí a Cristian, mi amor, o sea. Está grabado. Por favor. Y el video. Grabado. No se puede editar. Por favor, por favor. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser un diseñador colombiano en el extranjero? Ser colombiano. Sí, ¿has tenido de pronto muchos inconvenientes con el ser colombiano? Yo siento que
es más fácil ser un diseñador colombiano en el extranjero que ser un diseñador colombiano en Colombia. Okay. O sea, yo siento que igual son muchos factores los que afectan. Uno, que a nosotros como culturalmente siempre nos dijeron como la moda es para mujeres y para reinas. O sea, como que culturalmente en Colombia tenemos que eso es moda. Vestidos, una cosa y la otra. Dos, el rosquerío. O sea, es lo peor. Es como lo que menos te permite surgir como en esta industria. Pero no, o sea, ser diseñador de modas colombiano fuera, no. O sea, yo siento que antes como que a mí me ha abierto un montón de puertas. De hecho, como decir que soy de Colombia porque pues afuera nos tienen como, no sé, como que algo muy nuevo y de hecho como que a nivel como mundial, si te digo, o sea, no solamente a nivel Latinoamérica, como que Colombia Moda es una feria demasiado fuerte. O sea, como que la gente de verdad referencia a Colombia Moda como una plataforma muy grande. Entonces, pues no sé, lo difícil es... Pues no sé, yo creo que es más difícil ser acá que ser afuera. Pero te faltó también otra moda, que es la de estas mujeres que tienen sus empresarios de alto impacto, que también hay muchos diseñadores que crean sus prendas para ellas. Exclusivas. Y eso es otro tipo de moda que se ha creado y también es un mercado muy grande. Empresarios de alto impacto, me claro, encanta eso. Linda, empresarios sí, de alto impacto. Chuchu nos venía contando de unas de también por ahí, modelos muy famosas. De además las de tenemos impacto en todos los rangos, que ya tenemos que aprender a normalizar ese tipo de cosas. Pero yo me perdí, modelos no entiendo. Empresarios de alto impacto. Yo después te explico. Yo después te explico, mi amor. ¿Sí? Listo. O sea, ajá, como cuando te invitan a la finca, Cali, Medellín. No, ¿narcofiestas? No, a mí nunca me han invitado a una finca. Mi amor, pero te van a invitar, no te preocupes. Vas a estar... Les voy a dejar mis redes para que me inviten a finca. Pero bueno, hablando de una mujer que le encanta la moda en Colombia, una mujer que es buenísima porque además es supremamente inteligente, supremamente sarcástica, y supremamente divertida, ella es Las Karate, que nos viene a sorprender con un nuevo contenido que está grabando, además que se estrena como productora, y esto va a estar en la plataforma de Netflix. Wow. Un contenido buenísimo, donde va a pasar por diferentes épocas, donde va a estar hablando, donde nos va a estar divirtiendo, pero sobre todo no va a dejar de darle palo a los hombres, como al mejor estilo de Las Karate. Me encanta. Buena. Es muy buena. Las Karate es una de las mujeres. Y las cosas que dice, es la fotografía de la realidad. Obvio, total. Es que ella dice como lo que las otras no se atreven a decir. Eso, las vivencias. Total, total. Y de verdad que nos va a sorprender, así que a consumir colombiano, que consuma colombiano. Porque otro dato curioso. Yo resulta casi no consumo colombiano. No, pero tiene que consumir las cosas que hacemos en guiño, Colombia. Guiño, guiño. No, casi no consumo pues colombiano. Pues porque ese es el contenido. Los contenidos colombianos que se hacen para la plataforma Netflix, en el lugar donde menos lo ven, es en Colombia. Imagínense. Mira tú. Pero bueno, yo les traigo noticias también de nuestras divas, hablando aquí de moda, de entretenimiento, de reinas. Les traigo esta sección que ha gustado mucho porque estamos mostrando a nuestras divas drag, trans, que llevan trayectoria y que han hecho muchas cosas en su camino. Así es que... Y de la mano de la asesoría de profesión, yo me acuerdo que al iniciar este arte, obviamente yo me asesoré de grandes profesionales de esto, ¿sí? Entonces digamos que una de las anécdotas fue porque una vez emites para conmigo mismo y conmigo misma también, donde obviamente era muy complicado, digamos que era muy complicado poder iniciar al artista profesional, pues obviamente iba a haber mucha más cancha. Con el pasar del tiempo, después de la organización como de arreglo personal y pues a su vez también de no artistas, es el respeto a sí mismos y el respeto a quien y aprendan algo. Pero esperen porque pronto estaré con un contenido caliente para que lo disfruten. Mis amores, ya lo saben, en mis redes sociales como Amari de Givenchy, bendiciones y que la sigan pasando maravilloso. Oh my God, mira, ahí estaba Amari de Givenchy. Contándonos, y si viste que tuvo otro nombre y toda la cosa, ya ha evolucionado. Claro, no, yo no sabía de que, ¿qué? De que ella había tenido otro nombre y que había empezado con, pues, así con durante otro personaje mucho tiempo, y además de que, mira, que creo que ha perfeccionado su transformismo, sí, lo ha llevado a otro nivel y sigue inspirando a muchos más chicos a que sigan el arte de la transformación. Tiene su casa también. Tiene su casa, hace eventos. Cuando decimos tiene su casa, nos referimos a que vive en una casa, no, sí, que tiene una casa donde trepa, reinas. Casa de reinas, donde trepa chicas drags, transformistas. Así es que si alguien está interesado, también tienen a Maris Digibenchi. Qué lindo. ¿Sí? Y nosotros buenísimo aquí continuamos con Chris hablando de cosas así de guapuras y de bellezas y todas estas cosas. Físicamente, ¿cómo es ese hombre que te atrae?
No sé, yo siento que a medida que uno crece, como que físicamente el hombre que me enloquece como que desaparece, ¿no? Igual tú como te rodeas ahora de modelos guapísimos, me imagino que te gustarán así los hombres súper guau. Pero sabes que modelos es como con los que menos me he metido en la vida, o sea, solamente me he metido con uno y pues fue de hecho antes de ser diseñador, porque yo sí soy súper profesional en mis cosas y soy como... Aprende. Mira, lindura. ¿Cómo así? Se aprende. The shade. Oh my god. Lindura es la de nueva, no, sí, mentira. No. Si ella es la más nazi en todo esto del trabajo psicoral, es supremamente profesional y súper regañón. Igual en este momento, ¿que es soltero o comprometido? No, en este momento soltero, solterísimo. A la orden. ¿A la orden? No, tampoco a la orden. Me quiero quedar soltero como comiendo a la carta. No, mentiri. Mentiri. No, pero hablando en serio, yo siento que como que en ese momento como que quiero estar súper enfocado en mi carrera y siento como que llega una edad donde uno como que agota los cartuchos como de amor. Pero el cuerpo pide salsa. Ay, bebé, estás muy chiqui, por favor. ¿Será? No hay edad para el amor ni edad para nada. No, y el cuerpo nada. Pide salsa después también. De un tiempito ahí. ¿En este qué clase de salsa? Pues ajá. De toda salsa. No es una carilla, tranquilos, es un chiqui. ¿Cuáles son tus fetiches? Naturales. Mis fetiches... Que te muerdan las tetillas. No voy a contar nada. No, yo siento que, o sea, los fetiches dependen de la química con las personas. Uno no tiene los mismos gustos con todos. Sí. Okay, sí. Buenísimo. Sí, mire, pues, buen dato. Ajá. Una fantasía sexual que aún no hayas cumplido. Estar con una trans. No sé, comprarme una casa de 16 millones de dólares. Es la fantasía sexual que vamos. ¡Ay, tío! No te vayas por las ramas, no te vayas por las ramas. Fantasía sexual, intimidad. Que aún no haya cumplido. No, las he cumplido. Al pie de la letra, como estaban escritas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo cuál? A ver, cuéntanos una. No, ¿cómo así? Ay, eso es divino, a la gente le gusta. Eres penoso. A la gente le gusta saberlo. Ah, todo como, eres penoso. ¿Penoso? Eres penoso. Eso no se dice penoso, entonces no es ajá. No. A ver, algo así, adelántanos para entrar en calor. No sé, como en una playa. En una playa nudista, ahora dice, pues todos estaban desnudos. En una playa normal. Ajá. Y en no, pero yo siento que la más fue, en Santa Marta, en como, Semana Santa. No, yo no conozco Semana Santa. Todo fue en Cartagena, de hecho. En el marco del reinado. Ajá. No, como en un carro, el carro andando. Ya tenga. Hace nada, no mentira. En una moto, andando. ¿Qué es eso? Wow, eso debe ser interesante. Muchacha. ¿Tú lo has hecho, negra? En una moto, andando, no, tampoco soy tan diestra, no. Y le tengo pánico a las motos, además. Físicamente, ¿qué es lo que más te atrae de un hombre? Físicamente, ¿qué es lo que más me atrae de un hombre? No, a mí sí es la cara. Es la cara. Todo por la cara, como diría Betty Biocin. Ajá. Todo por la cara, divino. No sé, me gustan mucho los ojos muy negros, las cejas muy negras. Como que eso me gusta un montón. O sea, como que man, que te da como mucha profundidad. ¿Mucha profundidad? Ay, pues pucha, no. Mi amor, usted aquí cualquier cosa que raro esas palabras. No, pero tranquilo. Que tenga mucha profundidad, pero bueno. Que tenga mucha profundidad. Claro. Sí, mucha profundidad en la mira. Sí, claro. O sea, como que físicamente eso es lo primero. O sea, como que tenga unos ojos oscuros. Sí, oscuros. Que tenga los ojos oscuros. Claro. Ya sabemos cuál es la otra palabra. God, y un buen beso negro. Mire, la negra dijo eso, yo no lo sé. Pero bueno, yo quiero contarles otra noticia por ahí que llega. Resulta que en Estados Unidos hay una fábrica de muñecas que lanzó pues un cuento de una de sus muñecas. Y en el cuento, la historia era acerca de la familia. Hablaban, decían que las abuelitas de la muñeca, que la muñeca es una niña, fueron lesbianas. Pues resulta que One Million Moms, que es una asociación de madres que pues velan por pues tanta cosa, se unieron y están boicoteando a la muñeca, diciendo que no compren esa muñeca porque esa muñeca pues da malos mensajes. O sea, y los malos mensajes es porque es decir, que tiene su familia. Que tiene su familia, que sus abuelitas son lesbianas. Mira, yo digo que ese tipo de asociaciones que están tan preocupados por la niñez o que están tan preocupados por el tema del aborto y eso, preocúpense por la calidad de vida que tienen los niños. Totalmente. Por cómo estos niños abandonados y tantos que hay en la calle, que se pueda cambiar esta situación.
que no hayan tantos niños maltratados, que no hayan tantos niños abusados, en ese tipo de cosas son las que hay que enseñarle, ¿no? O sea, como que no se enfocan en esas cosas y en, o sea, si uno se ve, obviamente ellos están tratando de dar un mensaje, pero si uno se pone a ver, es una muñeca, ni siquiera es un ser humano, ni siquiera es algo que sea verdad. No, y divino que también las historias de las muñecas tengan. Pero igual esa sí, inclusión, que muestren que unas, o sea, familias han cambiado, que no es lo que todo el mundo total te mete a la cabeza de que es la mamá, el papá y no, ya. No, o sea, yo estoy súper en pro de eso, pero lo que voy es que hacen más escándalo cuando son cosas ficticias a que cuando las cosas pasan en la vida real, como lo que pasó esta semana con este Pepe Le Pew, ¿cómo es? El zorrillo. Es un personaje, por Dios. Sí, el personaje era extremadamente... Acosador. Pero a mí me parece que en vez de dar... O sea, lo que tienes es que ponerlo como ejemplo. Porque también hay hombres que son acosadores, hay mujeres que son acosadoras, pero todo ese tipo de violencia las tenemos que erradicar. No. Es que es un tema supremamente delicado. No, y yo siento también que... O sea, cómo las personas... esperan que la televisión o que una muñeca haga el trabajo, o sea, de papás de los niños, ¿no? O sea, que es como, no, o sea, ellos pueden ver lo que sea, pero pues, marica, ustedes son los papás, son los que lo tienen que crear. Bueno, y decirle cómo sí o no. Bueno, lo que pasa es que igual también vivimos en una sociedad donde los papás, o la mayoría de papás, dan ese peso a los colegios o a otras personas de la crianza de sus hijos. De la crianza de sus hijos, entonces es un tema complejo, mi amor, pero eso lo hablamos ahorita tú y yo sobre los hijos y sobre la vida. Sobre... ¿Ok? ¿Está bien? Pues yo sobre creo que llega el momento de darle paso a nuestra diva, que calienta un poquito y aquí nos cuenta cosas. Mira, a mí me encanta porque ella es más perra que humana, más perra que tú, que tú, que tú, que tú. Así que vamos con Hotline con Geisel, super perra. ¿Se han puesto a pensar que amor sin consignación no existe? ¿Cuántos de ustedes han pagado por amor o sexo? Sí, porque ahora todos son emprendedores y ofrecen su afecto y servicios sexuales como en catálogo, y hasta trato de novio puedes pedir. Ay, ahora ninguno ha pagado. Y es que no necesariamente tienen que pagar con el dinero, no. ¿Cuántas veces han pensado en el regalo para el pollo? Los tenis de moda, el blanqueamiento dental, la salida a cenar, el transporte, el teléfono de última generación, el viaje a Melgar, hasta pagarle la validación del bachillerato. Y de una u otra forma, están pagando por un servicio o compañía. ¿Y todo para qué? Para que el pollo extienda sus alas y se vaya volando con la primera pajarraca que se le atraviese. ¿Tú en alguna ocasión has pagado por amor? O por placer, que vaya, bueno, que te den placer. Por amor, es que por amor, es que por, eso es no, tema. Pero tú has escuchado, tú has visto esos mensajes que dicen trato de novio. Esos son los anuncios de los escorts. Trato de novio. No, pero o sea, que te va a tratar mal. Dices trato de novio, yo no sé. No, yo siento que muchas veces como que uno termina cayendo en eso, pero súper inconscientemente. Sí, porque uno a veces no es que pague la plata como tal, sino que invita a salir a la persona, le da un regalito, terminas pagando. Esas son cosas, pero esas son cosas también que uno debe normalizar también. Buenísimo, porque usted ya sabe para qué es, cómo es el show. Y eso también da poder. Sí. Listo, mi amor, te doy, tú vienes, ta, y sin tanto drama y sin tanto show. Es peor cuando empiezan, no, pero es que imagínate que tú estás saliendo con él, espectacular, la estás pasando divino y no tiene dónde quedarse. Ay, no. Se le rompieron los tenis, se le dañó la maleta, pero hay que pagar algo. A mí una vez me pasó que se me quedaron como unas llaves, o sea, salí como con un man, se me quedaron las llaves y nació una historia de amor súper bonita. O sea, pero eso que tiene que ver con el pago. Pues como que ya estaba diciendo como que... Porque te pagaron a ti. No, porque lo dejó que tú dijiste, no tengo las llaves, necesito plata para pagar el cerrajero. A ver, lo que pasa es que bueno, un día se quedó listo, porque tú te puedes quedar con esa persona, sino que ya empieza, no tengo dónde, y ya me echaron de la casa, iba llegando con la maleta, y se te quiere ubicar, y se te quiere... No. Aspiraciones, sino como por eso, pero es que no todo lo que brilla es oro. Entonces, pero más igual Giselle nos enseña cómo es que funciona. Ay, sí, más bien todo cuéntanos este tú, en tu pareja, en la persona que está contigo, así, ¿cuál es esa ropa interior que te gusta verle puesta?
No, me gusta verle puesta. Nada. ¿Y tú no, qué? No, sí, me gusta como, no sé, la blanca, me encanta. ¿Qué tipo? ¿Boxer largos hasta acá, los completos, hilos, tangas, hilos? ¿Y por qué haces así, hilo? ¿Hilos? ¿Traes hilo? No. Pues, el hilo que se me salió aquí atrás. Ay, qué horrible. Paulina. Britney. Este, no sé, como brief. O sea, como... Los briefs son como cool. Como los atrapapeos. Digamos. Los briefs blancos me encantan. Sí. ¿Y tú qué ropa interior usas? Yo uso como... No, o sea, como bien mostrona, no sé. ¿Hilo? O sea, chiquitica. A mí me gusta chiquitico. No. ¿York straps? No, de esos siento que no me quedan tan chéveres. No, yo uso como chiquitos. Tanguita. O sea, como delgaditicos acá. Coge el hilito así. Ajá, me encanta. O sea, que son como súper de señor. Atrás dice colorado, pero en piedritas. Así en piedritas. Fuerte. Ay. Nosotros te regalo, así como propiedad de colorado. Claro. Opale. ¿Qué es lo más loco que has hecho en la intimidad? A ver, cosas locas. Como que sería lo más normal. Estaría no, como lo más loco que he hecho en la intimidad. No sé, Leo Man que lo amaba de pronto. Ay, no, pero pues. Eso amor, es loco, no. Y es en intimidad. Loco, no, loco, por ejemplo, que te hayas dejado orinar en pleno parqueadero y digas. Eso no es loco. Encima. No sé, escúpeme. Pero eso no es loco, una... perra. Pues para tú que eres re perra. En un ascensor hayas dicho, quítame la ropa aquí ya, sí. No sé. Pero qué tal ella, de verdad, hoy que tenemos. Es que aquí detrás de cámaras, mis amores, tenemos un montón de gente hoy. Y no tanta, ¿no? Tranquilos, distanciamiento y todo este bochinche. Pero es que ella es extrema. Total. Ella no me pegó en el farmatodo. Ay, me pegó. O sea, sí, o sea. Me pegó en el farmatodo. No, yo siento que, no sé, lo que les contaba ahorita, como en un carro y pasábamos al lado de la policía y yo era como, ¿en qué hazme momento? Tuya. Y uno ni piensa, uno ni claro, piensa. Claro, quiero estar pensando. En el carro como en Titanic, poniendo la mano y todo el sudor. Ay, divino, claro, fácil. Sí. Claro. Ay, Rose, pues me parece divina esa Rose. Historia. ¿Quién es tu crush? ¿Tienes un crush? ¿O como qué? ¿Como crush famoso? Sí. A mí me gusta mucho como Michael B. Jordan, el hijo de Michael Jordan. El que era como el malo en Black Panther. Okay. Oh, my goodness. Él me parece demasiado chocolatosos. Divino, sí. Uf. Chocolatosos. ¿Te gusta el chocolate? Y papi, el de Pose, me parece divino. Me parecen muy lindos los ay, dos. ¡Ay, guapísimo! Mira. ¿Sabes que su esposa, su pareja es Janet Monk, que es directora de Pose, una mujer trans supremamente poderosa? Y supremamente miau, que también va a estar dirigiendo la tercera temporada de Pose. No, volver trans a abrirme parabolas. Me parece divino, a ver. Con tal que no te pongas senos para llamar la atención, todo está bien y no seguidores. Vamos a hablar del tema. Para ganar seguidores. Y no vamos a hablar, no del, vamos tema. A hablar del tema. ¿Cómo te gusta que te traten en la intimidad? ¿Suave o violento? ¿Fuerte? Fuerte, por decirlo así. Es que, o sea, yo siento que todas estas preguntas son como súper... Es que depende de la química. Depende. Pues a mí me parece chévere que empiecen suavecito porque uno, si le llegan de una, como que duele. A veces no pero me gusta si, ni te que van me calentando, traten. Si te van calentando, si te van calentando. Y después ¿cómo? Ya venga, tenga, paz, paz. Pa. Pues es que depende, porque yo he sido educado y educador. Ok, pero buenísimo. Entonces, sí. Cuando ya estás en el momento, ¿prefieres dominar o que te dominen? Dominar siempre. Dominar siempre. Como sea, pero dominar. ¿Activo o pasivo? ¿Qué te gusta más? ¿O atiendes por todos los mostradores y lo que venga? No. O se presta el patio para ocasiones especiales. No, de hecho solamente se presta el patio para una ocasión. Solamente especial. Se presta el patio, lo demás no, o sea, se usa. El patio solamente se presta para una persona, o sea. Para el matrimonio, ya. No para bautizos, 15 años, primeras comuniones. Nada de esas cosas, solo para el matrimonio. Ok. Las risas son en vivo, mis señores. Para que nada se den pregrabado. Cuenta. Ay, no. Pues bueno, mis amores, entre risas y de todo. Y es que estamos muy contentos. Qué también. Porque estamos, no, mi amor. No, es que acá Boca Rosa es así. Sí, sí. De haber sabido. De haber sabido, venía con la ropita interior sexy. Por favor. Para celebrar, vamos, porque tenemos premio Goya. Tenemos premio Goya gracias a la película El Olvido que Seremos, una producción 100% colombiana con el papacito divino, hermoso, es divino. Ajá.
y se me acaba de ir. No, yo lo quiero muchísimo porque he trabajado con él, con Juan Pablo, y ahorita se me fue, es su apellido. ¿Raba? Raba. También he trabajado con Raba, pero no es Raba. Él es divino. ¿Espinosa? No, Espinosa no. Él es divino. No es Espinosa, él es espectacular. ¡Urrego! Gracias a Juan Pablo, me va, de verdad, acabo de trabajar con él, que es lo peor. Tenaz, él es un sol, es divino, y además un montón de actores y actrices súper, súper talentosos. Qué orgullo. Tenemos el primer premio Goya y vamos por más, entonces es un motivo para celebrar esta película y que sigan viniendo a hacer películas y que sigan haciendo productos audiovisuales, porque Colombia es un país hermoso que además este año trae muchas sorpresas, porque muchas producciones internacionales van a venir a hacer sus películas, entre esas Bogotá, la película de los coreanos que vienen de nuevo a grabar. Oh, wow. My God, pues bueno, nosotros quisiéramos aquí seguir escuchándote la vida, porque lo que hay es tela para cortar. Pero pues Boca Rosa tiene un límite, nosotros ya llegamos al momento, pues, de verdad, ¿sabes? Que muchísimas gracias por haber aceptado y venir hasta aquí hoy, muy chévere haberte tenido aquí. Ay, eres un sol, mi amor. Regálanos tus redes sociales para la gente que no te sigue todavía. Bueno, yo solamente tengo redes sociales empresariales, eliminé mis cuentas. Sí, me di cuenta. Ajá. ¿Las eróticas? Voy como para un año sin redes sociales personales. ¿Por eróticas? Yo creo. arroba cristiancolorado.co en Facebook, en Instagram, Cristian con CH. Charecia. Y ya, cristiancolorado.com, ahí pueden comprar mis cositas, mis chiritos. Ahí pueden ir a ver las maravillas que tiene. Pues Cris, sabes que siempre bienvenido aquí, esta es tu casa, Boca Rosa, Theatron, ya sabes. Que la próxima sea un para fa fa. Tan tan taran tan tan tan. Eso. Se dan cuenta, si ven el calor y el perreo, y además si ustedes quieren saber qué es más perra que humana, es alguien que escuche guaracha. Cris, muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos ustedes, mil y mil gracias por conectarse una vez más con nosotros, ya saben, estén ahí súper pendientes en nuestro grupo en Telegram. Ahí está el código QR que está ahí en el extremo de la pantalla, ustedes lo escanean y entran al grupo y ahí podemos participar por premios y todas las cositas que les estamos contando. Así que nos vemos dentro de 8 días, mis amores. Síganse cuidando, juiciosos, disfruten y pues muchos besos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Boca Rosa, porque Theatron de película siempre te da más. ¡Chao!